estamos haciendo principalmente evaluaciones en los apartamentos, sobre todo en las torres que se han visto más afectadas, la torre 26, 24, 23. Con esas evaluaciones se va a poder entonces ya tener el equipo, la cantidad de personas, dependiendo de cada actividad, para poder entonces entrar a resolverle los problemas a las personas. ¿Qué tiempo va a durar estas evaluaciones en cada una de las torres? Bueno, estamos procurando que las evaluaciones por lo regular sean esta semana y ya la semana entrante inmediatamente se pueda entrar con personal a atacar las áreas. En el día de hoy estamos atacando principalmente la torre que no tenía agua, la torre 26.